You're watching UNICEF television. 17-year-old Olga Vazquez has lived in fear for most of her young life at the hands of her father's brutal wrath. Guatemala is one of the most dangerous places for women in all of Latin America. On average, 2 women are murdered each day. Olga is among a countless number of women who have been silent about their abuse until now. With the help of UNICEF and partners, Olga and other victims of sexual violence are rebuilding their lives. In her own words, Olga's story. A los 15 años, yo resulté embarazada. Pero el problema era de que a mí jamás nadie me había hablado de ningún embarazo, de que cómo se tenían los niños. Resulté embarazada y yo empecé con vómitos, náuseas y todo eso. Y yo tenía miedo de decir que yo tenía náuseas y todo eso, pero en realidad yo no sabía nada. Después cuando me fue creciendo el estómago y todo. Recuerdo una vez una señora que me preguntó, yo le dije que era de mi novio, pero en realidad yo no tenía novio porque mi papá no me dejaba tener ni amigas. Del miedo que le tenía a él también pasé ocultando muchas cosas que él me hacía. Pasé ocultando que estaba embarazada de él y diciendo muchas mentiras por el miedo que yo le tenía a él a decir la verdad. The sexual exploitation and sexual violence problem in Guatemala is very serious. So far, we have 146 cases, and more than half of them have to do with sexual violence. También tenía relaciones sexuales conmigo a la fuerza porque no era mi gusto. Yo odiaba cuando él hacía eso y si yo no me dejaba, yo no hacía lo que él me pedía, él me pegaba y me pegaba muy fuerte, me daba con los cables de la tele. Él se mantenía diciendo de que yo era su esposa y desde que se fue mi mamá me prohibió muchas cosas. Me prohibió ya no jugar con mis amigas, me sacó de la escuela. Ya no me dejaba tener la libertad que yo quería. Y todo eso durante ese tiempo a mí me dolía mucho y la información que nosotros tenemos. The information on Olga's mother is that she fled to the US as a result of the domestic violence. We have recent information that tell us that she was sending money to Olga's grandparents to look after the kids, but the father kept the money instead. So what we're going to do now is try and locate the mother to determine if there is extended family we can reach out to. The prevalence of impunity of crimes against boys and girls and the social stigma on sexual violence constitutes a situation where boys and girls become trapped and where nobody does anything or says anything. There is a growing fight against this type of silence that prevails in the communities, and UNICEF is supporting these efforts. Otro elemento que también es sumamente importante mencionar. There is a warrant out for Olga's father's arrest, but he is out there on the loose. She cannot go back to the community where she came from if he is free, because she has spoken against him. Tengo que darle gracias a Dios por tener una niña tan linda. Que tal vez fue algo que yo no decía, pero la quiero mucho. Es mi hija y es parte de mí. Porque sé de que hay muchas niñas, hay muchas adolescentes que pasaron y están pasando lo mismo que yo. Y de que por el miedo no dicen nada, de que hablaran y que no callen. Que agarren la valentía de que hablen y que lo hablen con una persona de confianza. Con un adulto responsable que luchen por sus sueños. De que sí pueden seguir adelante como yo puedo. You've been watching UNICEF television. For more information, go to unicef.org. Unite for Children.